Muy buena noche, nos encontramos por parte de Barra Libre y qué más, ¿no? Por parte de Cuadrilátero. Y ahora nos acompaña también nuestro compañero Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como ya lo mencioné, ya estamos aquí desde el Cuadrilátero y hoy con tres grandes invitados para ¿sí? todos ustedes de Barra Libre Chaleco 11. Sí, creo que sí, tenemos grandes invitados. Del lado de allá a mano derecha tenemos a este luchador que es Máscara Venenosa, parte de la NWG, Arena Roberto Paz, y también que se enfrentó a un gran enfrentamiento con Tsunami, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la banda de Barra Libre del Chaleco 11. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Un saludo a toda la banda. Y también nos acompaña, ¿no? Monster Jack. Sí es Monster Jack, ¿verdad? Sí, ya, Monster Jack. Es que antes del programa ya me está echando play y te digo, ¿qué es esto? No pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, todo bien, todo tranquilo, hasta eso, emocionado. Me siento desnudo sin la máscara, pero... Lo encueraron. Oye, y también tenemos a un luchador que ha pasado por parte de la Arena Coliseo de Guadalajara, Arena Jalisco y muchas arenas independientes. Nada más y menos, este luchador buscó salirse del estado de Jalisco para más que nada buscar una oportunidad. Pero qué más, respetuosamente, un aplauso para Amperaje. Estamos bien, gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. ¿Qué andamos? Así que, como tú lo dices, buscar nuevas oportunidades. Échale muchas ganas, ya que sé que tengo talento y lo quiero demostrar en varios lados. ¿Cómo se siente? Porque vamos a empezar con todos. Esperemos que se sienten bien a gusto y se pongan cómodos. Sí, andamos al 100, todo pregunta de Chile. Oye, Máscara Venenosa, ¿cómo es que empiezas en esto de la lucha libre? ¿Cómo es que te llama la atención pues este deporte, no? Porque sabemos que la lucha libre en Guadalajara, Jalisco, se puede decir que está muy denigrada, ¿no? Muchas personas no creen en la lucha libre y creen más en el fútbol o en otros deportes. Sí, así es, Dani. Pues bueno, yo por la lucha libre, el amor que le tengo, empezó por mi bisabuela. Ella era fan de la lucha libre, el domingo en su casa, la tele a la hora de la lucha era de ella, nadie se podía meter con la tele, era de ella. Ella tuvo un problema en la vista, a raíz de eso tuvo una operación y prometió que si salía bien de la operación, iba a dejar de ver la lucha libre porque era lo más sagrado para ella. Fallece ella y yo empiezo a ver qué es la lucha libre. Alrededor más o menos entrando a la prepa, fue cuando fui a pedir una oportunidad a entrenar a la Arena Coliseo de Guadalajara. Lo hice como por salud, porque tenía sobrepeso, lo hice por salud. Y pues me fui enamorando poco a poco, fui viendo lo que mi cuerpo podría hacer. Y pues le agarramos a este bello deporte, tan diferente a los demás. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, cada vez hablando o dando de hablar. Y pues fue un amor muy grande, gracias a mi bisabuela, que yo conocí la lucha libre. ¿Cómo fue tu andar por la lucha libre, tus inicios? Mis inicios. Mira, mis inicios para mí, a diferencia de ellos, que ellos estuvieron en la Coliseo y yo empecé por fuera. Yo no tenía los recursos para pagar un entrenamiento en la Coliseo y pues curiosamente en mi pueblo pusieron una arena acá en la San Martín, que es donde yo salí. Y orgullosamente yo lo digo, yo salí de San Martín, yo me hice ahí. Después me llegaron muchas oportunidades, me tocó enfrentar incluso acá a mis ojos. ¿A mis ojos? Aquí a mis ojos, sí. Ya no me retomo de nuevo. No. Bueno, es que realmente, sí es cierto, o sea, casi toda mi carrera también fue en San Martín. Y es una arena que le tengo mucho amor, como lo fue la arena Palenque de Tlaquepaque, que son arenas que no se van a olvidar, porque dimos grandes encuentros, mucha gente que ni nos conocía. Y gracias nosotros a ese tipo de poner de arenas pequeñas, nos damos a conocer como yo y Monster Jack. Y es más, y mira, no es por hacerlo sentir viejo, pero yo lo veía cuando estaba chiquito, o sea, imagínate. Me da miedo. Y sí, fue muy dura la verdad mi carrera. Muy, muy dura, yo lo batallé mucho. Yo no tenía apoyo al principio de mi papá yo no tenía apoyo de nadie. Pensaban que me metía un problema. Y sí, fue muy... La neta, yo era muy vago, muy, muy vago la verdad. Yo cada semana metía en problemas, un desmadre, la neta. ¿Todavía? No, ya le bajé. No, poquito nomás. No le bajaste, hicieron que se te bajara. Luego. Problemas todo el 100, esperando que abran las arenas y pues para ver si se me hace enfrentar acá. Por supuesto, pues encantado. A mi compadre, porque la neta me hizo batallar mucho, 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 la verdad. Incluso recuerdo una vez un patadón tan fuerte la nariz. Sí, todavía recuerdo bien. Y nunca se me vuelve ese patadón, la verdad. Para ti, ¿cómo es que inicias en esto de la lucha libre, Amperaje? Empezaste por la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? Me imagino que fue la primera, ¿no?
De hecho, no, es... Creo que a nadie se le ha contado y la primera vez que lo digo. Pues ya es que yo vengo de una gran dinastía, como es la dinastía Furia o la dinastía Hernández. Yo empecé, pues me empezó a gustar por eso de ver a mis tíos luchar, a mi primo, a mi papá, a todos. Y empiezo entrenando a los 12 años, 12, 11 años, en la Arena Jalisco. De hecho, nadie lo sabía, pero yo empecé a entrenar en la Arena Jalisco con Chicho García. Él fue mi primer maestro. Después me retiro, sigo mis estudios en la secundaria y empiezo a luchar con Sandokan, a entrenar, perdón, con Sandokan II. Me empezó a entrenar y después ya fue cuando entré a la Coli y fue cuando debuté más ahí en la Coli. Pero anduve así en... Así que con la empresa me anduvo fogueando, como se dice, con el nombre de Alcon Furia Junior, o el nieto de Alcon Furia. Me programaban y hasta cuando en el 2000, más o menos, 16, 17, no recuerdo bien, me dan el nombre de Amperaje. Bueno, así que, ¿qué es lo que has aprendido de cada uno de tus maestros, no? Porque cada quien es diferente escuela, diferentes enseñanzas. ¿Qué es lo que te ha dejado cada uno de tus maestros? Ahora sí que de los tres he aprendido mucho. Así es como mi tío Magnum, Chucho García, que fue el principal que me enseñó lo básico, que es el tombri. El llaveo me enseñó también Sandokan, segundo. Y mi tía me empezó a enseñar más lo de la lucha libre, lo que era la lucha libre. Tuve, la verdad, para mí, mis respetos y fueron unos grandes maestros. Oye, Máscara Venenosa, ¿cómo es que nace este nombre de Máscara Venenosa? ¿Es una máscara envenenada o qué pasa, qué sucede aquí? Muy bien, pues, como mucha gente sabe, mi papá tiene un negocio familiar, el cual se le conoce como los tacos del veneno. Tan buenos. Muy buenos. pues realmente yo quise tomar el nombre de veneno, pues porque ya había muchas variantes en la lucha libre de veneno, así que opté por Máscara Venenosa como en tributo hacia mi papá, que pues la verdad siempre ha sido el que nos ha sacado a mí y a mi hermana adelante, y pues fue como en honor a él, por tanto, tantas cosas buenas que me apoyó, y pues aquí está el nombre de Máscara Venenosa en honor a mi papá. Sí, creo que sí, y creo que tienes un compañero, ¿no? Un amigo que también te acompañó en la lucha libre, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Aquí está, de hecho, con nosotros. Es un gran amigo mío, tanto abajo del ring y arriba del ring. Pues entrenó bastante bien conmigo, más de un año. Y pues él tenía un sueño de luchar, y pues se le hizo luchar en un evento para un Día de Niños, que nos inventó el profe Monje Maldito. Y pues la verdad, me animé a subirlo, porque él tenía muchas ganas de subirse a un ring, de saber qué era luchar. Y pues yo como buen amigo, obvio no lo iba a subir luego. Hasta que pasó tiempo y me di cuenta que sí traía la base, se agarraba las cosas como eran y tomó las cosas en serio. Tomó disciplina, estuvo entrenando buen tiempo conmigo y con varios maestros. De hecho, estuvo conmigo en la Arena Roberto Paz, con Chiru, que ahí le debe una lana. No, aclarando. Él a Chiru, no Chiru a él. Deja claro, porque así se hacen los chismes. No, y pues, hoy viene a acompañarme porque desde que yo empecé como Máscara Venenosa, él ha sido el que me ha acompañado, ahora sí que casi todas mis luchas, en mis inicios, él estuvo siempre conmigo. Y pues por eso le di la oportunidad, pues porque él quería saber qué era luchar, ya que, pues si él me lo permite contar su historia, él tuvo un problema, tiene un problema en la vista, entonces no se podía dedicar profesionalmente por no perder la vista. Entonces más allá, pues mi amistad quise cumplirle su sueño como luchador, aunque sea por un día. Y pues cuando hacemos eventos así que al Hospital Civil, a visitar niños o algo, pues se sigue poniendo la tapa para acompañarme a pasar un rato con los pequeños. Oye, pero aquí lo tenemos presente, ¿no? ¿Si puede pasar frente a la cámara? Sí, claro. ¿Es verdad lo que dice acá Máscara Venenosa? Bueno, antes que nada, pues muy buenas noches, público. Sí, es verdad, he estado con él desde que inició y gracias a él me dio la oportunidad de poder entrenar, de saber qué es la lucha libre. Como él dice, pues yo nací con cataratas, yo no puedo ver de un lado, del lado izquierdo yo no veo, de la cual pues si se fija, si se puede ver bien en la cámara, mi ojo tiene una malla del lado izquierdo, la cual pues no veo. Y
gracias a él, pues yo estuve entrenando. Como él dice, estuve más o menos el año y medio, dos años trabajando duramente con él. Y sí, estuve empezando con él desde la arena Palenque Tlaquepaque, que ahí fue donde empecé con el reo, que curiosamente por una invitación del reo fue de que súbete al ring, te vamos a entrenar aquí, y de ahí empezó todo. Y pues mi sueño pues fue seguir los pasos de mi padre, que él empezó en la arena, en la desaparecida arena Nuevo Alcalde, y pues traté de seguir sus pasos, pero pues por cuestiones de salud, de que principalmente pues no veo, pues tuve que retirarme yo del deporte. ¿Y lo del dinero, sí es cierto? Bueno, lo del dinero, lo que pasa es de que Shiru, mi maestro Shiru, si llega a ver este video, fue una deuda que tuve con él porque me salí de entrenamiento con él a mediados del mes y no le pagué la mensualidad. Gracias por recordarnos que tengo una deuda pendiente con él, y con todo gusto voy a ir a pagarle algún día, pero ahí vamos a estar, ¿eh? Ahora, ¿por qué no ponga la mitad por andar? Pues exactamente, voy a hacer que él ponga la mitad ahora para que se le quite. Cooperamos yendo a una función, ¿verdad? No, también, ahí vemos. Va para cada. Bueno, pues ahí está, ya oyeron, ya después va a pagar y acá va a poner la mitad máscara venenosa. Oye, Amperaje, ¿cómo fue buscar la oportunidad fuera del estado de Jalisco? ¿Y qué más, no? En un evento, en una empresa que es Arena Naucalpan, ¿no? IWRG, que fue el tryout, ¿no? Gente, el equipo de Relámpago, ¿no? Sí, así es, ya lo dije, fue una experiencia muy, muy bonita. Gracias a la Arena por darme la oportunidad. Desgraciadamente me faltó tiempo para entrenar. Estoy orgulloso en ir y demostrar pues algo de mi talento. Me tocó un gran líder. Ahí tuve unos rozones con el Eterno, pero... Tuve unos rozones, pero creo que... No sé si han visto la película que donde sale, de hecho, mi abuelito. Se llama El Hijo del Señor Tormenta. Sí. Él lo dice claramente, el perro aguayo. Nunca humilles ni te dejes humillar, y creo que... Que nunca no me dejé humillar, creo que me sentí humillado y no me dejé. Me supe defender. A los demás jueces, mis respetos. Brete, un gran profesor. No, a ninguno le falté respeto, solamente que sí no me gustó la manera que me habló este Eterno. Oye, más que nada, pues vemos que tú estás haciendo un buen trabajo, más que nada. Vienen muchas personas de diferentes lugares a ese tryout que fue en la Arena Naucalpan. Venía también uno de Ocotlán, también, que habías visto en ese video, más que nada. Pero vemos que pues este juez no fue la única persona que tuvo roces contigo, sino tuvo roces con varias personas de ahí, y a lo mejor es muy duro, ¿no? Para como estaba tratando, ¿no? A lo mejor es su forma de él, pero era muy duro. Sí, lo creo que pues también en un entrenamiento tienen que ser duros, pero creo que en la forma no de ofender, perdón para la palabra que le voy a decir, pero que te digan golfo, puñeta, o sea, no, te calienta, eso para mí eso no va. Pasa de la raya, del nivel. Exacto, pasa de la raya del nivel. Yo no me dejé, soy de calentarme rápido y hasta lo reté. A lo mejor tiene más años de experiencia y todo, pues sé que el talento que tengo lo he demostrado en varias arenas de aquí, ya que he pisado las tres mejores arenas de aquí de Guadalajara, y me he enfrentado a buenos luchadores y he tenido varias oportunidades. Pero pues sí, eso no me pareció bien del Eterno. Fíjate que siempre existe un giro de 450 alrededor del mundo, y lo que puede suceder que el que pesa le alcanza, y vas a ver que más adelante a lo mejor esa persona ya llegó, o todo lo que uno piensa, ¿da? Pero fíjate que más adelante a lo mejor ya tuvo la oportunidad, pero más adelante vas a llegar tú, a escalera, subiendo, y más adelante vas a llegar a esa oportunidad. A lo mejor no fue su momento, pero vas a llegar a tu momento próximamente, y se va a dar la oportunidad. Como él lo dijo, me retaste, pero tal vez vas a llegar a esos lugares. Vas a llegar, vas a ver. Sí, así es, me voy a seguir preparando todo este año. Tengo que ir para el otro año, si me dan la oportunidad, volver a competir. Échale ganas, porque como te lo repito, no sé qué me crea, pero sé que tengo talento, y creo que lo he demostrado en varias arenas, que no soy un luchador como dice él del mole, un luchador de Facebook del montón. Creo que he tenido mi trayectoria y he pasado por buenos maestros que me han enseñado muy bien.
No, y respetuosamente, pues aquí lo hacemos público porque más que nada, pues eres un luchador que ha buscado la oportunidad y eres de las personas que quieren más, quieren seguir más a otros lados y vas a ver que lo vas a conseguir. Gracias, gracias. Y sí, a buscar más oportunidades y crecer más. Oye, Monster, ¿cómo ha sido andar? ¿Cuántos años tuviste que entrenar duramente para poder subirte a un ring profesionalmente y ya cuántos años como profesional? ¿Cuánto tiempo? 4 años. Y yo lo hacía escondidas de mis papás. Ah, caray. Ya lo cacharon. Me consta, yo, me consta. Yo lo hacía escondidas, la verdad. A mí me hacían llorar. Mi profesor Darboy nunca se me olvidó las frías que me ponía él. Él decía, nah, aquí no sirves para nada, aquí no es para jugar, que sabe qué. Y mira, ya 10 años en ese ambiente, la verdad. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? Ya todo tasajeado y nada, no. ¿Te recuerdas de San Martín de Lamparazos? Ah, sí. Yo no traía la cámara, chica. Tapándome para todos lados. Yo se curé con la magia. 12 puntadas nada más esa vez. Pero pues orgulloso, la verdad, no me quejo. Estoy feliz porque hice lo que casi nadie hace, la verdad. Desgraciadamente estamos en un mundo en que las personas tienen mucho, mucho miedo a demostrar lo que les gusta, a cumplir sus sueños, la verdad. Son muy pocos los que se animan a hacerlos, la verdad. Y de eso estoy feliz, tranquilo. No me quejo, la verdad. Ahora, como dirían, viví bien. Pues qué tal si vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí desde el cuadrilátero. Y creo que ojalá que se le están pasando muy a gusto aquí con nosotros. Amperaje, Monster y también Máscara Venenosa.